Muy buena gente, soy Virrega21 y estamos en una replay que lamentablemente no pude grabar. ¿Por qué no pude grabar? Por algo muy simple. Ya estuvimos jugando con los muchachos de Titan que van a ver que todavía nos llamamos Hacks o Jackass o no tengo idea, pero ya se cambió el nombre a Titan. Y la primera partida que jugamos contra Vaylin, sí, Vaylin, uno de los mejores clanes que ponele top 20 de World of Tanks Norteamérica, ya nos dio una masacre que es exactamente la que van a ver a continuación, en donde nos recontra cagan a tiros, en donde nosotros dijimos, chao, ¿qué carajo hacemos? Nos tenemos que esconder, estos muchachos son demasiado buenos y lo van a ver en las estadísticas. No voy a decir nada, quiero que lo vean al video, y después de eso les voy a mostrar otro video en donde realmente no lo pude grabar por la cuestión esa. Ya nos dieron una paliza, nos van a volver a dar otra paliza, pero en la segunda paliza las cosas son muy diferentes. Miren este y después vamos con el otro. Ya, cabros, vamos por aquí y vamos acá. Y se va. Vamos por aquí, cavamos un hoyo y nos enterramos. El que llega primero aquí gana, wey. Es una carreta. Todos a campear, vamos. Como dice la pijama, cuando nos veía a nosotros se mataba. Pero ¿para qué te acordáis de huevona? No, supera la agua. decía, no, si esto me van a focusear a mí, esto me van a focusear a mí me quieren matar nomás. Y se murió sola. Y se mataba sola. Se ponía sola. ¡Ferre! ¡Oh, la puta rueda culiada, la mano! Vamos. Vamos de frente, cabrón, vamos de frente, vamos de frente. Oh, le pegué al. ¿El proyecto? ¿Hay que sacarse el proyecto? ¿Cuál de dos? ¿Cuál de dos? Tíralo. Vamos, 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 vamos. Ay. Listo. Ya te vas, ¿no? Lo arte, bueno. Ah, chucha, ¿verdad? Ya perdimos, momo. Ya perdimos, momo. Sí. Vos decías. Ya le corto un conchetumato. Ya perdimos, momo. Teníamos que ir todo al medio, weón. Y si ganamos el medio, ganamos. Pero el tanque se va a pelear solo contra un cargador. Bien, estamos acá en la parte que nos enfrentamos de vuelta a Vaylin, esta vez en otro mapa. Creo que este es Murbanka, si no mal recuerdo. Yo estoy con mi tanque Ofprince con su super tripulación. Y mis compañeros están con otros tanques que da lo mismo, son pesados y medianos y muy ligeros. El ligero de Lynx tiene la obligación de spotear a los demás de Vaylin, así que sabemos que ese muchacho está perdido. Te queremos mucho, amigo mío. El resto vamos todos para el bosque porque sabemos que los de Vaylin van a venir por línea 1 y 3. Va, no es que lo sabemos, sino que lo suponemos porque sabemos. Juegan de ese estilo, o sea, sabemos que van a venir a dispararnos y caernos a tiros frente a frente, y que eso nosotros claramente no queremos, queremos durar lo más que podamos en la partida y de esa forma ganar. Por eso vas a ver que todos nos vamos yendo hacia el bosque, menos un TD, que el TD de 130 se queda en un arbusto campeando en un camper. Nada, mentira, se queda custodiando nuestra base. Porque claramente, si nosotros nos vamos por un lado, seguramente el otro enemigo viene por el otro, entonces quedan las bases vacías. Aunque nosotros sabemos que la base más desprotegida es exactamente la que estamos yendo. Una recontra mala suerte. Pero bien, seguimos spoteando, solamente se spoteó un tanque un poco más adelante. Nosotros seguimos hacia adelante, tratando de hacer lo mejor que podamos. Incluso yo estoy
realmente yo estoy bastante perdido, no comprendo un pomo de lo que vamos a hacer. En este momento estábamos todo bien. Vamos acá, nos están capturando, tenemos que volver. No, sigamos. Que unos vuelvan, otros no. Bueno, ¿quién vuelve? No, yo... Realmente fue un poco desconcertante porque estábamos todos queriendo concentrarnos en la partida, por lo menos matar a uno de Bailey, dado que en la anterior no matamos a ninguno, perdimos todos los tanques, aunque ustedes vieron hasta una porción de la partida. Bien, nuestro proyecto se manda hacia adelante como un maldito YOLO y nosotros tenemos que ir a protegerlo al pobrecito porque sabemos que lo van a hacer pelota, mientras que tenemos enfrente un Option 252 que misteriosamente cagó fuego y es el mejor jugador que tenían ellos. Un unicornio destruido y era el jugador de Mahou. Las cosas de la vida, ¿verdad? Pero bien, nosotros continuamos para adelante. Ya le matamos uno, estamos re felices, re contentos. Que nos capturen, no nos importa nada. Mientras que nuestra SU-130 PM está ahí tratando de hacer un reseteo, pero los muchachos que están ahí se comen un hermoso tirito. Y el resto dice de los muchachos de Bailen, dice, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Estamos boludeando, vamos a matar a estos mancos. Claramente habrán dicho eso. Nosotros estamos ahí viendo que podemos hacer pelota a este centurio en un quimera en un costado. Ahí me mandó saludos. Yo le pego a este muchacho, pero realmente tengo un problema con mi cañón y este tanque centurio 5.1 5/1 porque no le puedo pegar bien los tiros. Bueno, ahí hay una pared, obviamente, pero es como que los tiros se van para todos lados, es un poco raro. Estoy acá con un 112, tratando de cubrir al proyecto, pero el proyecto cagó fuego mientras que un Scorpion me está dando y yo digo, ok, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me van a dar, me van a dar, me van a dar, estoy a un tiro. Le doy un tiro a un compañero porque soy un completo boludo y continuamos la partida hacia adelante. Juro que sobrevivo. Entonces, nos vamos a enfrentar a este Centurion 5.1 5/1, mientras que tengo un Scorpion en una colina. Ahí vamos a pegar un tiro y... ¿Qué pasó? Fue a cualquier lado, ¿no? What the fuck? Vamos a preparar el otro tiro y este se la tenemos que dar. Se la tenemos que dar, muere Kakaroto. See you later, motherfucker. El Scorpion se la redieron, no era un RHM. No alcanzo a... Ahí hice el tiro, o sea, ¿dónde fue? Fue al piso, o sea, el nivel de banqués que tengo. Pero vamos a matar a esa Isu y se la redieron los demás. Vamos, 7-3, es increíble, no lo podemos creer. Estamos todos recontra exaltados en este momento. Y al mismo tiempo decimos, che, los tres que quedan nos van a matar. Probablemente, podemos llegar a perder. No nos desconcentremos, sigamos para adelante. Tenemos que matar uno por uno, ya nos llevamos a uno más. Y ellos nos llevan a uno nuestro. Y ahí empieza un poco... Queda un Proveto y un LT-432. ¿Qué hacemos? Están casi full de vida. Aquel que no vaya, que no vaya, que no vaya. No está en Discord, no está en TS. Ok, va a comer fuego. Y se murió nomás. Tratando de hacer un tiro imposible. El tiro se va hacia adelante. Yo digo, ok. Ahora es cuando me tengo que cuidar, porque si yo me muero, ellos van a pasar una partida 8-6 y es un poco complicada. El LT-432 no lo llego a ver, se come un tiro el Progetto, el 112 le pega un tiro, se va al piso, porque me encanta hacer pozos, mi tanque es un pocero. Y el 112 lo persigue al Progetto porque sabe que está un poco recargando, o se quedó sin bala, o es un boludo. Yo le pego un tiro y el 112 como que todavía no recargó, y ahí recargó, lo terminé de matar. Nos queda solamente el LT-432, vamos, 9-6, todavía tiene chance, claramente ese chabón nos puede matar. Pero comete el error de olvidarse que somos 4. Y ya está un poco resignado y ¡boom! Me lo llevo yo. Ahí tenés, bitch. Bien, gente, honestamente no nos esperamos esta victoria. Y acá está, danos tu like. Y si querés, unite a los titanes. Eso fue todo, gente. Nos vemos en la próxima.